anticipábamos recién una noticia de último momento del plano judicial porque liberaron a Piatti. Estamos en contacto telefónico con nuestro compañero de tareas, Carlos Gómez. Buenas tardes. Bueno, esto se conoció hace instantes nada más. Sí, efectivamente. Buenas tardes para todos. El juez Carlos Enrique Ordóñez Duca acaba de otorgar la excarcelación a Francisco Piatti, uno de los rugbyers imputados por el incidente violento ocurrido durante la madrugada del domingo en el boliche de la autopista, situación que fue denunciada por Juan Cruz Musi. Entonces, acaba de quedar libre el primero de los imputados, el primer detenido después de este episodio. Quedó en libertad al margen de la oposición del Ministerio Público Fiscal, que pidió que continuara detenido, se opuso al pedido de excarcelación. Esta audiencia se celebró a solicitud de la defensa de Piatti, que es ejercida por los doctores Prola y Aguad. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal, que estuvo ejercido en esta oportunidad por la doctora Saavedra y el doctor Yagüe, se opuso a la excarcelación, a lo que, bueno, en definitiva no hizo lugar el juez Ordóñez Duca, asintiendo el planteo, la solicitud de la defensa, pero con medidas restrictivas, con, por ejemplo, medidas perimetrales. No se puede acercar a 300 metros del denunciante de Musi, tampoco se puede acercar ni tener ningún tipo de contacto con los testigos de ninguna manera, ni por redes sociales, ni por WhatsApp, de ninguna naturaleza, hasta que finalice este proceso. Debe concurrir cada 30 días a la unidad fiscal. Si hace algún cambio de domicilio, lo debe también informar a la unidad fiscal que está investigando el episodio, y también la prohibición del consumo de alcohol hasta que finalice esta investigación, entre otras cuestiones. Pero bueno, vamos a ampliar los conceptos y los fundamentos del juez de control y garantías, el doctor Ordóñez Duca, esta noche en la edición central. Perfecto, gracias Carlos. Mientras tanto, la otra persona continúa vinculada también, ¿no? Piatti. Sí, continúa y va a seguir detenido durante todo el fin de semana. La audiencia del periodo de excarcelación se va a realizar ya la próxima semana también en el Centro Judicial Banda. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Gómez, desde tribunales, con esta última información que se conoció hace instantes nada más, porque acaba de ser liberado Piatti, uno de los primeros que estaba detenido, es el rugby que primero se había encontrado detenido, o que lo habrían detenido, imputado por lesiones contra Juan Cruz Musi en inmediaciones de una autopista de la ciudad de La Banda. Seguimos ahora con más información, señores, en Noticiero 7.